Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El Negro Lobo será liberado en agosto de 2023. Después de colaborar con la justicia norteamericana, Carlos Arnaldo Lobo será liberado después de pagar solo 9 años de condena tras haberse declarado culpable en 2014. Se dice que el Negro Lobo también colaboró con la justicia norteamericana y entregó información importante y valiosa para que Juan Orlando sea condenado. El Distrito Sur de Nueva York no perdonará a Hobbs. Luego de negociar información con la Fiscalía y la DEA, Arnaldo Lobo fue encontrado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y sentenciado a pasar 240 meses en prisión. Pero luego de su participación en la captura de otros capos de la droga en Honduras, todo apunta a que al cumplir 127 meses, su condición legal cambiaría a la libertad condicional. Cabe destacar que durante el juicio contra el Negro Lobo salió a la luz que fue él quien evitó el asesinato ordenado por el clan Valle Valle contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Según relatos, en su conversación Lobo intercedió con sicarios del cartel mexicano para evitar que durante un evento público realizaran el atentado, que ya pronto estaría puesto en libertad Carlos Arnaldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo. El juzgado de privación de dominio de la Corte Suprema de Justicia ha prorrogado a 12 meses la audiencia de privación de dominio de los bienes del expresidente Juan Orlando Hernández, así como otros miembros de su familia. El juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito decretó medida de aseguramiento e incautación de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. El juzgado de letras de privación del dominio de bienes de origen ilícito de la Corte Suprema de Justicia, a través de su cuenta de Twitter, informó sobre la celebración de la audiencia de prórroga de los titulares de derecho del expresidente Juan Orlando Hernández y sus hermanos Axia Hernández y Juan Antonio Hernández. La prórroga es de 12 meses en base al artículo 33 de la Ley de Privación de Dominio, luego de que el exmandatario fue extraditado hacia los Estados Unidos el pasado 21 de abril de 2022, acusado de traficar 500 miligramos de cocaína del 2004 al 2022, al igual que su hermano, ambos guardan prisión mientras sigue el proceso judicial para confiscar sus bienes en Honduras. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, en conjunto con la Dirección de la Lucha contra el Narcotráfico, han ejecutado las acciones tanto de solicitud como las medidas de aseguramiento e incautación decretado por el juez de privación de dominio de bienes de origen ilícito del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y de su núcleo familiar, tratándose de 33 inmuebles distribuidos en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y Lempira, 8 sociedades mercantiles, 16 vehículos y 80 productos financieros. En la referida causa se encuentra incluida Vanessa Cruz, esposa de Tony Hernández, condenado a cadena perpetua. Tony Hernández tiene pendiente también el pago de una multa de 138.35 millones de dólares que fueron impuestos cuando fue condenado. Mientras tanto, el exgobernante Juan Orlando Hernández espera el juicio que fue programado para este próximo 24 de abril. Honduras ha sido por muchos años el centro de encuentro para todos los narcos del mundo, ya que el expresidente Juan Orlando Hernández comenzó a tener nexos con carteles de la droga, políticos corruptos y un sinfín de vínculos criminales, donde han participado en traslado de toneladas de droga, lavado de dinero y muchos más delitos graves. Se sabe que Hobbs está esperando una sentencia en los Estados Unidos, la cual puede llegar a una cadena perpetua, ya que muchos extraditados lo han señalado como pilar de todos los movimientos arraigados a esta mafia, la cual pica y se extiende en las cortes estadounidenses. Todas estas pruebas conducen hacia el exmandatario Juan Orlando Hernández, alias Hobbs.
Hace casi un año, 15 de febrero de 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández fue capturado por la Policía Nacional luego de rodear su casa de habitación en Tegucigalpa, donde permanecía junto a su esposa Ana García de Hernández. La orden fue girada por el juez natural Edwin Francisco Ortez Cruz, que conoció la solicitud de extradición hecha por Estados Unidos contra el exmandatario. La operación de captura la encabezó el ministro de la Secretaría de Seguridad, Ramón Savillón. La detención tuvo lugar en el marco de un operativo de la Fuerza del Orden hondureñas, con apoyo de agencias estadounidenses, incluida la Agencia Antidrogas Norteamericana DEA. El exgobernante, vestido de azul, cubierto con una gorra y una mascarilla, fue esposado de manos y pies frente al portón de entrada de su residencia y se colocó un chaleco antibalas para ser llevado posteriormente ante un juez y leerle sus derechos durante la audiencia primera. Hoy Juan Orlando Hernández está preso en Nueva York y en septiembre enfrentará su juicio por narcotráfico. Raymond Colón, su abogado, defiende su inocencia y a un año de su aprehensión dio a conocer cuáles, según él, fueron los pecados del expresidente. Los clanes narcos con los que vinculaba Juan Orlando Hernández siguen activos y sus partidarios intentan mantener el control en Honduras. En Copán, en el occidente hondureño, desde que el expresidente fue extraditado, los herederos de los viejos clanes del narcotráfico se han recompuesto y tienen vivas las relaciones con policías, militares y algunos políticos que le permiten mantener abiertas las rutas para el traslado de la cocaína. Transitan desde las pistas de aterrizaje clandestinas en las selvas del noreste hasta los caminos de montañas que conectan por Copán a Guatemala y de allí a México. La estructura sigue intacta. ¡Oh! Sigue manejando los hilos. Fuentes anónimas por seguridad dan fe de esta criminalidad que nada ha cambiado. A la justicia de los Estados Unidos retoma su consideración del caso por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. Tras un imprevisto aplazamiento de la última audiencia, el ex jefe de Estado hondureño volverá a presentarse ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. Hernández ha insistido en que no es culpable de los delitos que el gobierno estadounidense plantea en su contra. Incluso estaría dispuesto a enfrentar un juicio para demostrarlo. La justicia a cargo de esta causa ha previsto que durante la sesión tenga lugar la revisión de una serie de procedimientos en camino a la posible celebración de un juicio que Juan Orlando Hernández, ex jefe de Estado de los hondureños, estaría dispuesto a enfrentar. Esto dado que él considera que no es culpable de los delitos que el gobierno de los Estados Unidos imputa en su contra. En el transcurso de este proceso y durante los últimos meses ha sido Ana García de Hernández, la esposa del ex jefe de Estado, quien se han convertido prácticamente en la portavoz del proceso contra el ex jefe de Estado de los hondureños, se encuentra en la fase de entrega de material probatorio. Esto con el objetivo de que la Fiscalía aporte a la defensa las pruebas necesarias para permitir enfrentar un juicio eventualmente. Suscríbete a la noticia de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.